Tres, dos, uno. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a los seminarios del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se realizan, como muchos de ustedes saben, cada martes en punto de las 11 de la mañana. Y desde el inicio de la pandemia por COVID, pues los tenemos que realizar vía en línea. El día de hoy es 5 de octubre de 2021 y tengo el gran placer de estar con la doctora María de los Ángeles, de aquí del Instituto de Biología, que ahorita le voy a dar la palabra, y a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Ricardo Miranda, que también en unos momentos nos empezará a compartir su seminario. Antes de eso, quiero dar tres avisos muy rápidos. Bueno, el primero es unirnos al sensible fallecimiento de un compañero de nuestro instituto. Iván Aquiles, estamos pues con toda su familia y sus amigos. El segundo es, quiero hacer mención de que a nombre de los integrantes de los comités de seminarios, tanto de los que realizamos cada martes como los seminarios de fronteras, que ahora son la doctora Elba Ochoterena, la doctora Gabriela Parra, la doctora Susana Magallón y el doctor Ulises Rosas, hemos pensado en la necesidad, tal vez en el deseo de tener una mayor interacción con el ponente. Por lo tanto, esta es la primera vez que estamos utilizando ahora el servicio Zoom, que la mayoría de nosotros ya conocemos, para que en el siguiente seminario, el seminario del siguiente del martes, exista la posibilidad de que la comunidad del Instituto de Biología se pueda unir a la sala de Zoom y al final del seminario, cuando el ponente termine, pueda abrir sus micrófonos y abrir su cámara, si así lo desea, para preguntar directamente al ponente. Esto, repito, va a ser solamente para la comunidad del Instituto de Biología. Sin embargo, a todos los que nos hacen el favor de vernos, que nos forman parte de la comunidad, nos van a seguir viendo, tal como hasta ahora, a través del canal de YouTube. De hecho, siempre bueno, por lo menos por ahora, van a estar abiertos. Sin más. Un último mensaje es que recordarán que el día de ayer hubieron grandes problemas con varios servicios de internet y plataformas en redes sociales, sobre todo. El seminario que estaba programado ayer del Jardín Botánico que iba a impartir el doctor Ulises Rosas no se cancela, se pospone y va a ser el siguiente lunes, el lunes 11 de octubre. Sin más, ahora sí quiero darle la palabra a la doctora María de los Ángeles, nuevamente muchas gracias, quien hará el favor de presentar al ponente del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Bienvenidos. Y es un enorme placer para mí presentar al doctor Ricardo Miranda González, ponente de nuestro seminario el día de hoy. El doctor Miranda obtuvo su doctorado en la Universidad Estatal de Oregón bajo la dirección del doctor Bruce McCune, con una tesis titulada Lichen Studies of Tropical Dry Forest, a Systematic and Ecological Approach. La maestría la obtuvo en nuestro posgrado de Ciencias Biológicas, bajo la dirección de quien habla, con una tesis titulada Líquenes costrosos de la Estación de Biología de Chamela, un análisis de diversidad y composición de especies en diferentes microhábitats. Y su licenciatura es por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, con una tesis titulada Riqueza de líquenes axícolas como indicadora de la salud de determinados ecosistemas en el municipio de Querétaro, bajo la dirección del maestro en ciencias José Castillo Tovar. El doctor Miranda tiene diversas publicaciones en revistas indexadas, principalmente destacando en sistemática filogenética y ecología de las familias Pyrenulaceae y Graphidaceae, con la descripción de nuevas especies y el nuevo género Jocatoa. Actualmente, el doctor se ha incorporado como investigador
postdoctoral al laboratorio de líquenes de este instituto con un proyecto novedoso en el que propone un nuevo enfoque y un nuevo concepto de comunidades inteligentes para la identificación masiva de organismos difíciles de estudiar. Desde su doctorado ha estado interesado en el papel de los líquenes en la funcionalidad de los ecosistemas, en particular su participación en las redes tróficas del bosque tropical seco. Por lo tanto, sin más, le cedo la palabra al doctor Miranda. Bienvenido. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Muchas gracias por la introducción y por asistir a este seminario. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo podemos integrar a los líquenes en el conocimiento de cómo funciona el ecosistema, en este caso el bosque tropical seco. Y en otras palabras, ¿qué papel juegan los líquenes en el contexto de todo el ecosistema? Vamos a dividir la plática en cuatro secciones. Primero, un poco a manera introductoria, los líquenes en el contexto del bosque tropical seco. Y después, tres proyectos concretos derivados de mi estudio doctoral en la Universidad de Oregon, que se basan en intentar entender mejor la dinámica de los ecosistemas usando líquenes. Y puntualmente son cómo podemos cuantificar la biomasa de líquenes presentes en el bosque, cómo podemos cuantificar la herbivoría de los líquenes presentes y, para finalizar, otros usos que los animales le dan a los líquenes. Como es el caso en muchos organismos y en muchos sistemas, mucho del conocimiento ecológico que tenemos acerca de los líquenes es derivado de estudios en bosques templados. Y gracias a estos trabajos, podemos entender que los líquenes son usados como alimento, como camuflaje o como proveedores de hábitat para una diversidad muy grande de animales. Sin embargo, intentar extrapolar este conocimiento desde un bosque templado hasta los bosques tropicales no necesariamente es algo lineal. Entonces, nuestra intención es trabajar en el bosque tropical seco, que es una de las regiones, uno de los ecosistemas más ampliamente distribuidos en Latinoamérica, y particularmente vamos a trabajar en la costa de Jalisco. Este ecosistema se ve así normalmente, tiene dos temporadas, una temporada de secas donde no hay hojas en los árboles y una temporada de lluvias que es como cualquier otro bosque tropical exuberante. Puntualmente vamos a trabajar o trabajamos en la Estación de Biología de Chamela, que es parte del Instituto de Biología y es un lugar maravilloso. Es uno de los bosques tropicales secos mejor conocidos del mundo. Aquí tenemos una fotografía de la estación y, como pueden observar, está rodeada de miles de hectáreas de bosque tropical seco. Y si no conocen la estación, les recomiendo que vayan. Es un lugar fantástico donde se concentra una gran cantidad de información. Tenemos registradas más de 1,000 especies de plantas, más de 2,000 especies de artrópodos, pero sobre todo más de 600 artículos publicados y más de 350 tesis generadas en la estación de campo. No solo sabemos qué especies están presentes, sino sabemos cómo interactúan y qué procesos ecosistémicos se dan en esta zona. Si podemos observar esta fotografía, una de las cosas más impactantes que podemos ver es la gran cantidad de líquenes presentes en las ramas de los árboles. Es lo primero que uno ve en esta fotografía. Entonces, estos líquenes no están presentes únicamente en el dosel, sino que forman parte del bosque. Si vemos esta fotografía de la época de secas, podemos observar una tonalidad blanquecina en los árboles. Y esta tonalidad está dada no por la corteza de los árboles, sino por los líquenes que crecen cubriendo la mayor parte de la corteza. Si vemos un acercamiento a cualquiera de estos árboles, se ve más o menos así. Este es un mosaico de líquenes. Este es el color original de la corteza, esta pequeña mancha café aquí. Y todo lo demás es una diversidad bastante grande de diferentes especies de líquenes. ¿Pero qué tanto se sabe de los líquenes que habitan el bosque tropical seco? Para el año 2011, teníamos registrado una sola especie de líquen en la estación, el género Cresponea. Sin embargo, varios trabajos liderados por la doctora Herrera Campos, aquí en el centro, y casi una década de trabajo después,
Hemos encontrado más de 300 especies de líquenes asociados a este ecosistema, con una gran diversidad, la mayoría siendo líquenes costrosos, pero en algunos casos también líquenes microfoliosos. De estas más de 300 especies, aproximadamente la mitad han sido nuevos registros para el país y cerca de 10% han sido especies nuevas que hemos estado describiendo poco a poco. Y cada descripción está basada en componentes anatómicos, morfológicos, químicos y moleculares. En este caso tenemos el ejemplo de una especie nueva, Redonographa parvispora, que publicamos el año pasado. Y todo esto surge, de todo esto surge la pregunta que les voy a presentar ahora. Si los líquenes son tan abundantes y tan diversos, es muy probable que tengan un papel fundamental en el ecosistema. Y la idea es intentar entender cuál es este papel. Así que un primer paso para intentar integrar a los líquenes es cuantificar, ver a los líquenes como recursos disponibles del bosque y cuantificar qué tanto recurso hay disponible. Entonces, este es el primero de los tres proyectos que busca cuantificar la biomasa de líquenes en el bosque. Pero ¿cómo podemos cuantificar cuántos líquenes hay en esta maraña tan compleja en el ecosistema? Lo que hicimos fue crear un modelo basado en tres variables clave. Primero, ¿cuál es el peso seco de un líquen por unidad de área? Y después, ¿cuál es el porcentaje de la corteza de los árboles que está cubierta por líquenes? Y por último, ¿cuál es el área superficial de la corteza de los árboles en el bosque? El primer punto es el más sencillo. Lo que hicimos fue colectar varios pedazos de corteza con líquenes presentes y en el microscopio separamos todo el tejido presente en un área de 2 centímetros cuadrados. Esto lo hacemos en el microscopio, con mucho cuidado con una navaja raspamos y lo metemos a una incubadora por 48 horas. Esto nos da un valor de peso seco por unidad de área. Y como hicimos varias muestras de diferentes familias de líquenes, no solo tenemos una variable o una constante de peso seco, sino además tenemos una desviación estándar de esta constante que podemos incluir en nuestros modelos. Los siguientes puntos que tenemos que tratar es cómo cuantificar el área disponible de corteza y el área que está ocupada por los líquenes. Y para hacer esto se requiere, es un trabajo muy laborioso que requiere mucho tiempo. Sin embargo, a la mitad de nuestro estudio tuvimos la mala suerte de que el huracán Patricia pegó justamente en la estación. Recordemos que este huracán es el huracán más fuerte jamás registrado en el hemisferio norte y tuvo un efecto devastador en el bosque. Unas pocas semanas después del huracán, así se veía el ecosistema. Como pueden ver, muchos árboles muertos, todos los árboles que no están retoñando representan árboles que murieron. Y uno de los efectos más devastadores del huracán se vio en el dosel de los árboles. La altura promedio del bosque antes del huracán era de 6.8 metros de altura y después del huracán quedó únicamente a 3.5 metros. Esto quiere decir que el dosel se llevó todo, el huracán se llevó todo el dosel, incluyendo todos los líquenes presentes ahí, lo cual fue realmente catastrófico. Y esto ocasionó que tuviéramos que modificar un poco el proyecto y basarnos en los primeros 2.5 metros del tronco principal de los árboles. Entonces, lo que hicimos aquí fue calcular cuántos líquenes estaban presentes, qué porcentaje de la corteza estaba presente en esta área, y además, usando la fórmula de un cilindro cónico, calculamos el área superficial de la corteza del árbol. Y teniendo los valores de este tronco principal, extrapolamos hacia el dosel que desapareció por el huracán. Y esto lo hicimos a través de unas regresiones que diseñó Whittaker y Woodwell de bosques deciduos. Y en total analizamos 62 árboles diferentes. Esto nos dio que para cada árbol podíamos obtener cuántos gramos de líquen están presentes en su corteza, pero además un cálculo del área de la corteza y del área cubierta por líquenes de dicha corteza. Con estos datos y con la información generada previamente en la estación, particularmente por el trabajo de Lott y colaboradores en el 87, pudimos cuantificar para cada diferente categoría de diámetro a la altura del pecho de los árboles, cuántos árboles están presentes por hectárea y a su vez de cada categoría, cuál es el valor esperado de la superficie de la corteza.
y con esto generamos un modelo. Ahora, ¿qué es lo que encontramos con esto? El primer punto que saltó a la vista fue que la cobertura liquínica fue relativamente independiente del tamaño de los árboles. Todos los árboles menores a 12 centímetros de diámetro tuvieron en promedio alrededor de 85% de su cobertura cubierta completamente por líquenes. Recordemos que la gran mayoría de los árboles en la estación son menores a 5 centímetros. Y fue muy común encontrar árboles que incluso tuvieron valores cercanos al 90% o más. Sin embargo, árboles más grandes, mayores a 12 centímetros, tuvieron un drástico declive en la cantidad de líquenes presentes, con un promedio de 35% del valor de cobertura. No sabemos por qué. Es un trabajo que todavía hace falta realizar y que podría estar bastante interesante para una tesis. En esta tabla les presento el resumen de lo que encontramos y un poquito de la metodología que seguimos. En esta columna tenemos las diferentes categorías de diámetro a la altura del pecho de los árboles, la densidad de árboles por hectárea para cada categoría y los valores de líquenes presentes por árbol, ya sea en árboles individuales o extrapolado a la cantidad de árboles por hectárea, ya sea en los primeros 2.5 metros del bosque o tomando en cuenta todo el estrato, el dosel y el tronco principal. Y con esto, si sumamos todos los valores de cada categoría de diámetro y altura del pecho, obtenemos un valor concreto de cuántos líquenes hay presentes por hectárea de bosque. Lo que encontramos fue que en los primeros 2.5 metros del bosque tenemos entre 150 y 200 kilogramos de líquen por hectárea. Si tomamos en cuenta todo el árbol completo, tenemos entre 1.3 y 1.9 toneladas de líquen por hectárea de bosque. Recordemos que toda esta maraña que se ve en la fotografía de ramas está casi completamente cubierta por líquenes. Ahora, 2 toneladas de recurso de líquen por hectárea de bosque podría no sonar tanto, pero si uno es un invertebrado que consume líquenes, es una cantidad impresionante de recursos disponibles. Si tomamos el contexto del bosque, es aún más. En general, por cada hectárea de bosque tenemos 77 toneladas de biomasa vegetal aérea presente. Y de estas 77 toneladas, entre 2 y 3 toneladas representan hojas y entre 1 y 2 toneladas representan líquenes. Esto nos da una idea de qué tan impactante es la cantidad de líquenes presentes en el bosque. Si tomamos en cuenta únicamente líquenes y hojas como recurso, los líquenes representan el 40% de la biomasa de recursos disponibles a nivel de ecosistema, lo cual es un valor impresionante que no esperábamos encontrar. Y es aún más impresionante el pensar que los líquenes normalmente no son considerados en estudios ecosistémicos del bosque, sin embargo, representan una cantidad de recursos disponibles impresionante. Ahora, si comparamos lo que encontramos en Chamela con otros ecosistemas, principalmente basados en el trópico, lo que encontramos es que, sí, en general, en los bosques templados, por ejemplo, en esta región de Oregon, hay bosques que tienen mucho más biomasa de líquenes por hectárea, hasta 3.2 toneladas. Pero de todos los estudios disponibles en el trópico, la región de Chamela en México es la que presenta la mayor cantidad de biomasa presente, seguida por bosques subtropicales en China. Si comparamos los otros trabajos disponibles que lograron cuantificar líquenes por hectárea de bosque, encontramos la gran mayoría con valores mucho menor. Esto no quiere decir necesariamente que el bosque de Chamela, por más hermoso que sea, es un bosque tremendamente productivo en cuestión de líquenes. Más bien lo que implica es que hacen falta estudios en otras regiones tropicales que tomen en cuenta los líquenes y en particular que usen líquenes costrosos en sus estimaciones. Esperamos que entre más trabajos haya de este estilo, se pueda entender un poco mejor cuál es la dinámica de la biomasa en diferentes ecosistemas y regiones. Y este trabajo lo acabamos de publicar el año pasado en la revista Biotrópica, por si gustan buscar un poco más de los detalles del modelo que hicimos y de los análisis. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto en el ecosistema? Una cantidad de biomasa
tan fuerte y de recursos disponibles nos hace suponer que debe haber organismos que están especializados en usar estos recursos. Así que un proyecto a mediano plazo que tenemos es cómo podemos incluir a los líquenes en las redes tróficas del bosque. Y tomando esto, vamos a entrar al segundo tema que les quiero plantear, que es quién consume a los líquenes y qué tanto los consumen. Para esto, seguimos trabajando en la estación de Chamela y nos basamos en una serie de fotografías de alta definición en cuadrantes permanentes dentro de los árboles. Cada uno de los cuadrantes es un cuadrante muy pequeño, de 2 centímetros de ancho por 3 centímetros de largo, y el uso de las tachuelas es para poder tomar una fotografía y regresar al cuadrante después exactamente al mismo lugar. Lo que hicimos fue tomar la fotografía de un microcuadrante y 6 meses después regresamos y tomamos otra fotografía. Y esto lo repetimos por un periodo de 4 años. En total hemos analizado 19 de estos microcuadrantes, que en parte es lo que quedó después del paso del huracán. Y ahora lo que queremos hacer es cuantificar los rastros de herbivoría en cada una de estas fotografías para tener un estimado de la tasa anual de herbivoría. Pero para poder hacer esto, primero necesitamos saber cómo se ve un rasgo de herbivoría. Así que para esto hicimos un trabajo de historia natural en el bosque. En esta fotografía, si observamos el líquen del centro, es un líquen del género Heterocyphellium, aproximadamente mide 1 centímetro de ancho este líquen, y podemos observar claramente un cambio en el patrón del cuerpo del líquen. Este es el líquen normal, y esta región de aquí representa un área que fue consumida de líquen. ¿Quién comió este líquen? Pues una oruga de la familia Cycidae que vemos en esta fotografía. Esta familia se caracteriza porque es una oruga que vive dentro de una estructura que la misma oruga construye, y en este caso está construida por ramas. Para tener una mejor idea, empujamos la oruga para ver cómo se ve, entonces la intentamos tirar del árbol y se ve así. Este es el líquen que les presenté. Aquí tenemos nuevamente el área consumida. Aquí hay otros rastros de herbivoría en otro líquen. Y esta es la oruga con la casa. Aquí podemos observar las patas y la cabeza. Entonces la oruga está fija por una capa de seda y vamos a esperar a que la oruga regrese a su posición original. Entonces recordemos que eso que vemos es una oruga que vive adentro de una casa y consume a los líquenes. Y encontramos varias especies de orugas que tienen un patrón similar de herbivoría de líquenes. Algunas de estas orugas las colectamos y las pusimos en jardines de líquenes para ver si consumían a los mismos. En estas dos fotografías encontramos nuevamente especies de la familia Cycidae, y como podemos observar, cada una de estas orugas tiene una arquitectura diferente de su casa y es una arquitectura específica a cada especie. Este es un pedazo de corteza donde teníamos un líquen y la oruga lo consumió completamente. Estos fragmentos que parecen chetos, en realidad son las excretas de la oruga. En este otro lado tenemos otra especie de oruga que también vive dentro de una casa, aunque es de una familia diferente, en el género Homaledra. Y aquí podemos observar estos manchones cafés en el talo verde del líquen, que son muestras de herbivoría. Cada una de estos fragmentos negros son las excretas de la oruga. Y encontramos otras especies de orugas. Por ejemplo, este es un líquen del género Lecanora. Y lo que vamos a observar aquí es un movimiento bastante sutil, pero un movimiento ondulatorio que nos indica que la oruga está activa y que está comiendo líquenes en vida libre. Podemos observar este ligero movimiento ondulatorio de la oruga que ocurre cuando la oruga muerde el líquen y usa todo su cuerpo para desprender el líquen. Tenemos aquí también cambios en la coloración que son las mordidas hacia el líquen. Y si molestamos un poco a esta oruga para ver cómo se ve por dentro, encontramos que nuevamente es una oruga de la familia Cycidae que vive dentro de una casa, en este caso forrada por líquenes del género Lecanora. Un proyecto que tenemos para futuro cercano es colectar las excretas de esta oruga. Ponemos la oruga en un tubo de centrífuga
para que saque las excretas y luego esas excretas las analizamos con biología molecular para entender la dieta en vida libre de los diferentes organismos que consume el líquen. Nuevamente, es un proyecto que puede dar varias tesis. Y son proyectos bastante divertidos de hacer. Pero no solo encontramos orugas que consumen líquenes, también encontramos caracoles, en este caso el género Hortalicus, que es un caracol de bastante buen tamaño y consume grandes cantidades de líquenes. A diferencia de las orugas, las mordidas del caracol no forman un área tan delimitada, sino que forman patrones de zigzag producto de la forma en la que el caracol come los líquenes. También encontramos una gran cantidad de ácaros del grupo de los oribátidos que normalmente crean túneles por debajo de los líquenes. En este caso, estas pequeñas bolas son las excretas de los ácaros y podemos ver los distintos colores que forman parte de las capas de los líquenes. También encontramos socópteros y colémbolos consumiendo líquenes en la estación. Y entonces, ya que tenemos una idea de cómo se ven las mordidas de los líquenes, regresamos a nuestra serie de fotografías para analizar y cuantificar el área consumida. Y esto lo hacemos comparando dos fotografías para ver una fotografía inicial, que consideramos el tiempo cero, y el cambio en el área consumida en la fotografía 6 meses después. Si nos enfocamos en este líquen blanco, podemos observar varios patrones de mordidas de orugas que se ven claramente. Y entonces la idea es cuantificar el área de estas mordidas y compararlas con la misma fotografía 6 meses después. Y esto lo hacemos usando Photoshop. Delineamos cada una de las mordidas y como tenemos una idea muy clara del área que ocupa el microcuadrante, podemos estimar cuántos milímetros cuadrados de líquen fueron consumidos entre una fotografía y otra. Y la definición de las fotografías nos permite además distinguir mordidas producto del consumo de líquenes de otros casos, como en este particular caso, es el árbol Heliocarpus pallidus que empieza a crecer su diámetro y forma nueva corteza, que no ha sido colonizada por los líquenes. Entonces podemos distinguir claramente qué es herbivoría de cuáles son otros factores que están afectando la fotografía. ¿Qué es lo que encontramos? Al igual que en el caso anterior, fue sorprendente la cantidad de recursos que están integrándose al ecosistema. De las 151 fotografías que analizamos a lo largo de 4 años, 97% de las mismas presentaron rasgos concretos de herbivoría, lo cual es bastante más de lo esperado. Y en promedio, el área de cada microcuadrante que fue consumida por herbivoría representa el 11.5% de la totalidad del área en el cuadrante. Y esto nos da una idea de que la herbivoría de líquenes es un proceso constante que se repite en muchos lugares dentro del bosque. Si analizamos la tasa anual de herbivoría año con año usando un análisis de medidas repetidas, aquí tenemos en el eje de las X los valores anuales del año 2014 al año 2017 y en el eje de las Y tenemos la tasa anual de herbivoría. La escala no hace tanto sentido porque es transformada con la raíz cuadrada del arco seno de la tasa de herbivoría, pero nos da una idea de la proporción del área que fue consumida por líquenes. Lo primero que encontramos es que no hay diferencia significativa entre los 4 años de estudios, indicando nuevamente que los líquenes son consumidos de manera constante. Incluso recordemos que el huracán Patricia pegó en la estación en el año 2015, cerca de septiembre-octubre, y de todos modos no encontramos un patrón asociado al huracán. Ahora, uno se podría preguntar, si el área consumida por líquenes equivale a cerca del 10% del área total, esto quiere decir que en unos pocos años los líquenes podrían desaparecer del bosque. Pero lo que encontramos es que la tasa de regeneración de los líquenes es bastante rápida también. Nuevamente tenemos otro microcuadrante con fotografías cada 6 meses, una de otra, y si observamos esta área, presenta un líquen que en la fotografía inicial había sido consumido. Pero 6 meses después hay un cambio en la coloración de café a gris que nos indica que el líquen se ha regenerado.
6 meses después, el diquen fue consumido nuevamente en su totalidad y 6 meses después se volvió a regenerar. Esto nos indica que los líquenes parecen estar adaptados a ser consumidos y que no van a desaparecer de los árboles por recibir herbivoría. Ahora, si consideramos los años que tuvieron un efecto del huracán y los comparamos contra años que no tuvieron este efecto, encontramos que hay una tendencia a que durante el huracán hubo mayor herbivoría de líquenes, pero no es una diferencia estadísticamente significativa, lo que también nos da una idea de que incluso en un cambio catastrófico, los líquenes siguen estando presentes, cumpliendo su función ecológica de proveer alimento a diferentes organismos. Ahora, si comparamos la tasa de herbivoría en diferentes partes del año, si comparamos la primera mitad del año que está asociada mayoritariamente con la época de secas contra la segunda parte del año, que incluye mayoritariamente la época de lluvias, encontramos que efectivamente hay un mayor consumo de líquenes en la época de lluvias. Esto fue estadísticamente significativo. Sin embargo, es muy interesante que incluso en la época de secas hay organismos que logran sobrevivir a esta temporada y parte de su éxito puede estar basado en el consumo de líquenes. Recordemos que líquenes, a diferencia de otros organismos, están activos todo el año, activos metabólicamente también. Y entonces, si combinamos los resultados de este proyecto con el proyecto anterior, encontramos que en cada hectárea de bosque se consume anualmente entre 150 y 220 kilogramos de peso seco de líquen. Comparado, por ejemplo, con organismos que mastican hojas, ellos consumen entre 400 y 500 kilogramos de hoja anualmente. Esto quiere decir nuevamente que los líquenes representan casi una tercera parte del consumo de hojas, lo cual es una cantidad impresionante que no está siendo tomada en cuenta en estudios ecológicos. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Bueno, parece que es evidente que la herbivoría de líquenes es un proceso intrínseco del bosque tropical seco, que no son eventos aislados, sino que se repiten año con año durante todo el año. Y que además estos líquenes pueden proveer de alimentos fundamentales durante la época de secas, que es una de las épocas más difíciles en la estación de biología. Los líquenes deben ser considerados como productores primarios que están sustentando una base importante de la red trófica y que permiten la funcionalidad del bosque. Entonces, ya encontramos que los líquenes efectivamente forman parte de la red trófica. Lo que seguiría ahora es intentar entender de esas cientos de especies presentes, ¿cuáles son las interacciones con otros organismos? Y eso es un proyecto a largo plazo que estamos realizando y nos lleva al tercer trabajo que les voy a presentar, que es las interacciones de esta especie en particular de oruga, que si bien también consume líquenes en la estación, nos vamos a enfocar ahora al uso de líquenes como decoración en la casa donde la oruga vive. Ahora, el uso de líquenes como decoración está distribuido a lo largo de varios grupos de animales. Se encuentra en organismos como los zoocópteros, larvas de neuróptera, larvas de orugas, por ejemplo, el género Lufia o el género Nispa, e incluso en caracoles. Y lo que tienen, estos tienen un patrón en común, que es que los líquenes sirven para evitar ser vistos por otros organismos, ya sea si uno es un depredador, como el caso del neuróptero, o si es una presa y quiere evitar ser visto, como el caso de las orugas o el zoocóptero. Y este tipo de interacciones entre líquenes e invertebrados es un fenómeno que se conoce desde hace mucho tiempo. Un ejemplo clásico es esta oruga, el género Dalica lichenella, que se conoce desde el siglo XVIII. Y esta oruga usa líquenes para forrar la casa donde vive. El problema es que los líquenes están en fragmentos tan diminutos que identificarlos es bastante complejo. Y esto ocasiona que, aunque hayan pasado más de 300 años desde el descubrimiento de esta especie, aún no sabemos qué líquenes son usados por esta oruga, qué patrones ecológicos hay en esta interacción, o si es algo muy selectivo o no. No tenemos mayor idea de lo que pasa.
Entonces, cuando encontramos un ejemplo tan carismático en la estación de campo de Chambela, decidimos, hay que ver qué podemos saber de esta interacción. Así que nos hicimos tres preguntas concretas. ¿Qué podemos conocer de la historia natural de esta oruga? ¿Qué especies de líquenes son usados en la construcción de la casa? Y si esta interacción entre especies de líquenes y la oruga es específica o si elige nada más lo primero que encuentra. Entonces, lo que encontramos es esto. Así se ve la oruga afuera de la casita. Este es un ejemplar ya fijado para colección. Aquí tenemos la cabeza con las patas y la región posterior. Sin embargo, para poder identificar incluso a género a este ejemplar, necesitamos el patrón de venas de las alas de los adultos machos. Y no tenemos ningún adulto a la fecha. Entonces, para poder identificar este ejemplar, lo que hicimos fue extraer el ADN y secuenciar el citocromo oxidasa 1, que es el código de barras oficial de los animales. Por supuesto, no encontramos ninguna secuencia en GeneBank que fuera lo mismo que la oruga que tenemos, pero pudimos corroborar que pertenece a la familia Cíquide y que en particular pertenece a esta subfamilia. No podemos decir ni siquiera a qué género pertenece, pero tenemos una idea de cómo se verían los adultos. Son polillas bastante bonitas, pero bastante pequeñas. Como comparación, esta es la punta de un dedo. Ahora, en campo, la oruga prácticamente siempre va a estar adentro de su casa, o de su bolsa en este caso. Y la bolsa tiene una peculiaridad, que tiene una especie de gorrito que la oruga puede cerrar rápidamente para protegerse. En este caso, el gorrito ya está cerrado. Y esto lo puede usar para evitar desecación, para evitar depredación. Podemos también observar que el forro interno de la bolsa está constituido por seda y luego tiene capas de líquenes recubriendo la totalidad de la bolsa. En campo se ven así, las casitas están bastante bien camuflajeadas en el árbol lleno de líquenes y podemos observar en general dos patrones de distribución de los líquenes presentes. Una primera capa compuesta por fragmentos diminutos de líquen y una segunda capa compuesta por pedazos más grandes que pueden llegar a aparecer incluso como aletas. No hicimos un análisis concreto de la dieta de estos organismos, pero encontramos que en vida libre consume líquenes del género Dirinaria. Este es como se ve el género normalmente. Y aquí tenemos la médula expuesta del líquen, que es consecuencia de mordidas que consumieron la capa superficial del líquen y la capa algal. Y aquí tenemos la oruga bastante bien camuflajeada mientras consume el líquen del género Dirinaria. Ahora, en condiciones de laboratorio, le ofrecimos, además de Dirinaria, especies del género Parmotrema y del género Fisia y fueron consumidas de manera inmediata. Entonces sabemos no nada más que ocupa líquenes para construir su casa, pero que además son parte de su dieta. Cuando la oruga está lista para pupar, se adhiere a un pedazo de rama. En este caso, esta es la capucha que les mencioné, el gorrito. La oruga se voltea dentro de la casa y eventualmente emerge por la parte posterior. Y desafortunadamente para la oruga, en esta ocasión fue parasitada por probablemente una avispa. Aquí tenemos el hoyo que hizo el parásito y que salió de manera lateral. Pero la casita, una vez que sale la oruga o que se muere la oruga, se queda fija en los árboles y eventualmente los líquenes presentes en la casa empiezan a crecer bastante más, lo que nos da una idea de que los líquenes permanecen vivos y permanecen metabólicamente activos mientras están presentes en las casas. Cuando la oruga logra sobrevivir y sale la polilla, sale de la parte posterior de la casa. Aquí estaría la parte originalmente anterior que está adherida a la corteza de los árboles. Y aquí podemos ver los restos de la exuvia, incluyendo a las antenas, las patas de la oruga. Y esto es lo que sabemos del estructura natural del organismo. Sin embargo, ¿qué especies de líquenes usan para construir su casa? Y aquí nos enfrentamos nuevamente al problema de que los fragmentos de líquenes son demasiado pequeños para identificarlos con técnicas tradicionales. Lo que hicimos fue, si nos enfocamos en esta parte de la fotografía, separamos cada uno de los fragmentos de líquen que parecen ser especies diferentes. Por ejemplo, este sería un fragmento,
este conjunto también sería un fragmento diferente, este sería otro fragmento. Y lo que hicimos fue separar de manera independiente cada uno de estos fragmentos y extraer el ADN para secuenciar el marcador ITS, que es el código de barras genético para hongos. Esto lo hicimos para 13 casitas diferentes que estaban en buen estado y obtuvimos 46 secuencias de líquenes provenientes de estas casitas. Hicimos un análisis de máxima verosimilitud para separar todas estas secuencias en grupos de especies y, por supuesto, no encontramos ninguna secuencia en GenBank que estuviera asociada con las especies de chamela, pero pudimos identificarlos a nivel de género. Y una vez sabiendo el género, lo que hicimos fue crear nuestro propio catálogo de código de barras de la región para los géneros de interés. Y con esto encontramos 8 especies de líquenes asociadas en las casitas de las orugas. Las 4 especies más abundantes fueron Dirinaria consimilis, por mucho la más abundante, seguida de Dirinaria leopoldi, Physia ondulata sensulato, Chrysotrix affin candelaris, que probablemente estas últimas dos son 2 especies nuevas que estamos por describir más adelante, así como otras 4 especies que se encontraron en una sola ocasión. Parmotrema paraesoridiosum, una especie de pertusaria con una química muy compleja que apenas estamos identificando, Cryptotesia cep subnidulans, y un miembro del grupo de los artoniales que no tiene ninguna estructura reproductiva y a la fecha no sabemos qué es. Así se ven los líquenes en las casitas. Dirinaria consimilis es el líquen más abundante y constituye la primer capa de fragmentos diminutos, pero también los fragmentos grandes dentro de las casitas. En amarillo tenemos al género Chrysotrix. Aquí tenemos un lóbulo de Dirinaria leopoldi, otro lóbulo de Physia ondulata, e incluso encontramos una especie de Fusarium probablemente asociada a Dirinaria consimilis y no tanto a la casita. Si vemos esta tabla de resumen, encontramos las especies de líquenes presentes aquí y estas son las bolsas que analizamos de orugas. En azul tenemos la celda con la especie que fue dominante para cada una de las casas. Y lo que podemos observar es que Dirinaria consimilis estuvo presente en casi todas las casitas y cuando estaba presente es el líquen que constituía la mayor cantidad de biomasa dentro de la casa. Y aquí tenemos las 4 especies que obtuvieron únicamente presencia una sola vez dentro del estudio. Ahora bien, ¿qué tan selectiva es esta interacción? Pues parece que es bastante selectiva. De las más de 300 especies encontradas en la región de líquenes, la oruga usa únicamente 8 especies, 4 de las cuales las usa por una sola ocasión. Y esto nos indica que si bien la oruga puede preferir ciertas especies de líquenes, cuando esa especie no está presente, es suficientemente flexible para adaptarse a las especies de líquenes que estén presentes. Aquí podemos observar nuevamente la oruga consumiendo una especie del género Dirinaria. Pero incluso dentro del género Dirinaria hubo una alta especificidad de especies, de selección de especies. En la región de Chamela tenemos 10 especies de Dirinaria, de las cuales las podemos dividir en 2 grupos. El primer grupo contiene el compuesto ácido cequicaico como metabolito secundario y tiene aproximadamente, bueno, tiene 3 especies de Dirinaria. El segundo grupo tiene ácido divaricático en lugar de cequicaico y contiene 7 especies y tienden a ser especies menos abundantes en la región. Resulta que las orugas eligen únicamente 2 especies que presentan ácido cequicaico, que si bien tienden a ser más abundantes en el bosque, la oruga las elige a una tasa mucho mayor de lo esperado por la proporción de las especies en vida libre. Por lo cual, la oruga parece poder detectar especies con ácido cequicaico e incorporarlas en su casita. Y como han visto a lo largo de la plática, el uso de líquenes como decoración de invertebrados es bastante llamativo y bastante distribuido en diferentes ecosistemas. Solo en la región de Chamela encontramos otras 3 especies de orugas que utilizan líquenes de una manera similar. En este caso, líquenes del género Chrysotrix, del género Physia o del género Lecanora. ¿Qué podemos concluir de esta serie de estudios? Bueno,
que los líquenes son un componente fundamental en la dinámica del bosque tropical seco, que deben ser considerados como productores primarios que forman una parte importante de la base de las redes tróficas y que es necesario incluirlos cuando hagamos estudios que busquen entender la funcionalidad del ecosistema. Si no incluimos a los líquenes en ese tipo de estudios, estamos perdiendo una parte importante de los recursos disponibles del bosque. Y con esto, nada más quiero agradecer a las personas que han estado ayudando en este trabajo, a mi asesor del doctorado Bruce McKeown y a la doctora Herrera Campos, que también ha estado trabajando en Chambela durante muchos años, y con ACIT, con Avio y CEP, que dieron fondos para hacer este estudio, y particularmente a Enrique Ramírez García de la Estación de Biología de Chambela, que ayudó en algunas de las fotografías que les presenté de las orugas que vimos. Y si tienen alguna pregunta, con gusto la podemos escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Voy a esperar que se una la doctora María de Los Ángeles con nosotros. Mientras tanto, les recuerdo a todos los que nos ven que pueden escribir sus preguntas en el chat en vivo de YouTube y ahorita las podemos comentar. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Voy a esperar que... Yo me encargaré de... estoy revisando la página de YouTube, doctora, y sí. Le voy a poner las preguntas en el chat que tenemos nosotros tres. Ok, gracias. Sí. Mientras tanto, igual si quieren comentar algo más, con toda confianza. Anímense a hacer preguntas. Bueno, mientras se animan, ¿por qué no nos platicas un poco, Ricardo, de cuáles fueron las dificultades que tuviste para realizar estos estudios desde, por ejemplo, en el campo y cómo las resolviste, por favor? Bueno, una de las cosas más difíciles cuando estábamos haciendo las tasas de herbivoría fue lograr llegar a Chambela en la temporada de lluvias o de secas. Parece que es algo bastante sencillo, pero la variabilidad en el ecosistema es tan grande que podíamos llegar a la mitad de la época de secas y encontrar el bosque lleno de hojas. Entonces, durante varios años estuvimos intentando atrapar la temporada de secas y fue de lo más difícil que hemos hecho. Justo antes de la pandemia logramos tener fotografías que coinciden únicamente con la temporada de secas, pero hay que analizarlas todavía para determinar precisamente cuánta herbivoría surge en época de secas. Y otro de los problemas fuertes fue medir los árboles, intentar calcular el área de la corteza de los árboles. Fue algo que nos llevó bastante tiempo. Y algo que no podemos hacer todavía es encontrar adultos de la oruga para poder identificarla. Entonces, eventualmente, con el código de barras que tenemos, estamos seguros que vamos a llegar a un nombre eventualmente, pero por lo pronto no tenemos idea ni siquiera de qué género es esta oruga. Así que si alguien sabe o tiene una idea de microlepidópteras, por favor, estaríamos muy contentos de colaborar. Hay una pregunta en el chat de Mariana Pizarro. Y dice, muy interesante, Ricardo, gracias por la charla. ¿Se sabe cómo construyen o decoran su casa o cómo acomodan los líquenes estos animalitos? Sí, lo que podemos visualizar es que la oruga no está físicamente pegada a la casita. La oruga se puede desplazar afuera de la casa
y es bastante flexible. Entonces, lo que hace es que literalmente muerde pedazos de líquenes y luego los pega con seda afuera de la casa. Entonces, si esta es la casa de la oruga puede salir y pegar y reparar la casa. Y entonces, esta es la manera en la que se forman esos círculos concéntricos alrededor de la casita. Hay otra pregunta. Jesús Mendoza Vadillo pregunta, ¿consideras que estos invertebrados tienen un papel importante en la dispersión liquénica? Sí, hay varios estudios que han visto que cuando un invertebrado consume líquenes, a veces los propágulos pueden sobrevivir todo el proceso de digestión. Entonces, a partir de las excretas puede haber dispersión de los líquenes. Y en el caso particular de las orugas, si las orugas están seleccionando especies concretas de líquenes y luego se desplazan en el bosque y se quedan fijas en una rama, cuando la oruga muere, estos líquenes vuelven a crecer. Entonces, se crea un círculo en el que la oruga está distribuyendo estas especies a lo largo del ecosistema. Gracias, Ricardo. Otra pregunta. María Dolores Cortés Gauna dice, ¿no se han estudiado interacciones de líquenes específicamente con aves? Sí se han estudiado. Es un campo grandísimo y disponible de estudiar. Se han estudiado desde líquenes que son usados, ya sea para camuflaje de los nidos, líquenes que son usados adentro de los nidos, que pueden tener funciones por la química de los líquenes, contra parásitos, contra bacterias. Pero también, como asociado a la pregunta anterior, pájaros migratorios que están transportando propágulos de líquenes de una región a otra. Entonces, se ha visto algunos líquenes que están asociados al polo norte y al polo sur. Y se cree que una de las razones es porque los pájaros que migran llevan la misma especie a lo largo de todo el mundo, ¿no? Entonces, sí hay bastantes cosas que se pueden aplicar combinando líquenes y aves. Gracias. Felipe Campos dice, muy interesante, Ricardo, desde una perspectiva nutricional, ¿tienes idea sobre cuál sería la diferencia entre consumir hojas y consumir líquenes? ¿Los líquenes proporcionan micronutrientes específicos? Yo imagino que sí. No hemos estudiado concretamente qué micronutrientes están disponibles en el bosque, pero los líquenes funcionan de una manera como filtros a nivel ecosistémico. Es como si fueran riñones, por decirlo así. Pueden filtrar nutrientes a partir del aire que no necesariamente están presentes en el ecosistema, sino que pueden venir de otros ecosistemas. Entonces, los líquenes fijan estos micronutrientes y los hacen disponibles hacia otros organismos. Por otro lado, cuando llueve, los exuviados de las hojas caen en los líquenes. Entonces, también es otra manera de incorporar nutrientes a los líquenes. Ahora, ¿qué es más nutritivo, una hoja o un líquen? No sé, pero tal vez una hoja puede ser un poco más nutritiva, yo pensaría, pero sería cuestión de analizarlo. Y como tenemos datos de biomasa a nivel ecosistémico, podríamos hacer estudios que nos digan cuántos micronutrientes están siendo integrados por los líquenes a nivel ecosistémico. Gracias, Ricardo. Eso es un proyecto ambicioso. ¿Para alguien más? Norberto Sánchez dice, Ricardo, ¿tienes idea si los ácidos divaricático y sequicaico tienen alguna propiedad antibacterial y por eso las orugas utilizan los líquenes con estos ácidos? Sabemos que ambos ácidos tienen propiedades de protección a la luz ultravioleta, protección antimicrobios, antivirus y también antioxidación. Entonces, son compuestos bastante versátiles. No sabemos si esa es la razón por la que la oruga los erige, pero definitivamente es algo que puede ayudar en la vida de las orugas. Y lo que estamos pensando es que una parte de la selección de especies está basada en poder detectar la presencia o ausencia de estos dos ácidos.
Pero sí, es ácidos bastante complejos que tienen muchas funciones biológicas. Tengo una pregunta relacionada con los ácidos liquénicos. Se conoce ampliamente que una de las funciones de estas sustancias es precisamente la antiherbivoría. Entonces, ¿se tiene alguna idea de la posible resistencia que tengan estos artrópodos a los ácidos particulares presentes en los líquenes que consumen? Ok, esa puede ser una explicación de por qué cuando uno ve un líquen consumido en vida libre, casi nunca está consumido de manera completa. Parece ser que hay, digamos, cierto límite de cuántos ácidos liquénicos puede consumir un insecto y luego para, imagino, no morir. Pero una cosa mucho más puntual es que lo que observamos de vida libre es que en el caso de Dierinaria, que es la que contiene estos compuestos, la oruga no consume la médula del líquen, que es donde están los compuestos. Consume la capa algal y consume la corteza. Y parece que una vez que llega a la médula, deja de comer. Pero en los líquenes del género Parmotrema y del género Fisia, se los come completos. Entonces, no separa las diferentes capas de los líquenes y eso puede ser consecuencia de la química de cada una de esas especies. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay otra pregunta. Laura Calvillo Canadel. Dice, evolutivamente los líquenes se encuentran en la tierra desde el paleozoico. ¿Cuál estrategia es la que ha permitido que hasta el día de hoy se distribuyan en la actualidad? Bueno, pues es una pregunta bastante compleja, pero podemos pensar, los líquenes son hongos, hongos liquenizados. Entonces, así como los hongos en general se han mantenido desde paleozoico o desde antes, se puede pensar de igual manera con los líquenes, pero también recordemos que los líquenes son miles y miles de especies diferentes que no necesariamente se han mantenido desde esos tiempos, sino que han continuado su proceso evolutivo como todo lo que ha existido en la Tierra, ¿no? Y una de las características ecofisiológicas de los líquenes es que no necesitan, o al menos la mayoría de ellos, no necesita agua en estado líquido para estar metabólicamente activo. Pueden adquirir agua y nutrientes de la humedad del aire y vivir en condiciones que otros organismos no podrían, por ejemplo, en la corteza de los árboles, en rocas, en vidrio. Y otra cosa importante es la misma producción de metabolitos secundarios puede facilitar que por competencia no sean consumidos, no sean desplazados por plantas, por otros organismos. Entonces, ha de haber una complejidad impresionante de razones por las que evolutivamente han sido exitosos, pero yo me iría por esos ambos lados. Yo nada más agregaría que la simbiosis en sí misma representa una estrategia que han seguido los hongos liquenizados en este sentido. Gracias. Sí, ¿Algo más? Adelante, Ricardo, perdón. No, nada más una innovación evolutiva bastante importante, la simbiosis liquénica, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Todavía tenemos 2 minutos, aprovechen. Sí, estamos esperando. Hay un pequeño retraso entre YouTube y nosotros. Vamos a esperar si aparece otra pregunta, pero mientras tanto, Ricardo, yo te quería preguntar, cuando nos presentas la comparación entre los bosques de varias regiones tropicales y subtropicales, ¿son bosques similares a lo que encuentras en Chamela? Es decir, me refiero, ¿estás comparando también bosques tropicales estacionales? No, este es el único trabajo de bosque estacional. La mayoría de los trabajos son de bosque mesófilo de montaña. Y sí, los trabajos en el trópico son particularmente de ese ecosistema, pero líquenes hay en prácticamente todos los ecosistemas del mundo, así que es una cantidad impresionante de trabajos que se pueden obtener de ahí. En bosques de Brasil,
Y por ejemplo, aquí en esta parte del norte del Neotrópico, ¿se han comparado a otros ecosistemas contra lo del bosque en Chamela? No sé si, por ejemplo, hay alguna medición en algún bosque mesófilo de montaña, por ejemplo. Si te acuerdas de la figura que presento del mapa mundial con los puntos, esos son todos los trabajos que existen del trópico que han cuantificado cuántos líquenes hay presentes por hectárea. Eso es todo lo que sabemos. Casi nada. Entonces, podemos entender un poquito de la distribución de especies entre varios ecosistemas, pero trabajos de este tipo a nivel ecosistémico son más bien raros. Perfecto. Yo tengo una pregunta, rápida. El modelo de biomasa que desarrollaron, ¿lo podrías, son dos en una, podría en algún momento dado ser un modelo predictivo para, por ejemplo, evaluar futuras y distintos tipos de perturbaciones del ecosistema? Y la otra es, pensando en los líquenes folícolas, ¿cómo estudiarías eso? ¿Cómo estudiarías los líquenes folícolas? Yo pienso que de una manera muy similar. Afortunadamente hay una cantidad de información impresionante de ecosistemas en general. Entonces hay personas que se dedican a estudiar cuál es el área foliar de un bosque. Entonces, podemos saber, por ejemplo, de la región de los Tuxtlas, cuánto miden las hojas del bosque por hectárea de bosque. Entonces, si lo que hacemos después es cuantificar qué proporción de las hojas está cubierta por líquenes y cuánto mide un líquen o cuánto pesa un líquen folícola, podemos extrapolar el área foliar con los líquenes presentes y la biomasa. Entonces, este tipo de trabajos depende de saber otras cosas del bosque estudiadas por otras disciplinas, ¿no? Y en el caso de extrapolar, podríamos extrapolar basado en la cantidad de árboles, pero hay que tomar en cuenta que como Chamela es un bosque costero, la humedad que llega al bosque produce una cantidad importante de líquenes. Pero si nos vamos más tierra adentro, aunque la cantidad de árboles sea similar, es probable que la cantidad de líquenes sea mucho menor. Entonces, habría que incluir en un modelo futuro este tipo de relaciones hidrológicas. Sí, estoy de acuerdo. Nada más que acuérdate que en los Tuxtlas encontramos unas 300 especies nada más en la estación de líquenes folícolas, o sea que tampoco son tan poquitos. Sí, Última pregunta de Jesús Mendoza Vadillo. ¿Encontraste alguna relación entre la presencia de estos invertebrados y la abundancia o la cobertura de la especie dominante de Dirinaria? Déjame pensar. Bueno, no estudiamos la abundancia de los invertebrados todavía. Ese es un proyecto a futuro y apenas estamos intentando identificar esos invertebrados. Pero esta especie de Dirinaria no es una especie común en el bosque. La mayoría de los líquenes son especies costrosas y dentro de las opciones de foliosos sí hay algunos de Dirinaria, algunos de Picia, pero esta especie es solo abundante en el contexto de otras especies de Dirinaria, pero no en el contexto del bosque en general. Pero sí encontramos líquenes asociados más a esta especie. Bueno, pues estamos 3 minutos pasados del tiempo. Esperamos lo del retraso y tú me dices, Lázaro. Sí, pues muchas gracias a todos los que nos ven y también por hacerle preguntas al doctor Ricardo. Y también quiero agradecerle mucho a usted, doctora María de los Ángeles Herrera. Gracias, y doctor Ricardo Miranda por haber compartido este seminario el día de hoy. Les recuerdo que nos vemos el siguiente martes en el seminario próximo y nuevamente les recuerdo que va a ser a través de Zoom y a la comunidad del Instituto de Biología también van a tener la oportunidad de acceder a la sala para al final poder interactuar de una forma más directa con el ponente. A todos los demás nos seguimos viendo también por YouTube. No sé si quieren dar algún mensaje final, doctora Marusa, doctor Ricardo. Para despedir la transmisión.
Adelante, Ricardo. Pues nada más, si van a hacer estudios ecosistémicos en Chamela, sería bastante interesante que incluyan los líquenes. Y no les dé miedo a incluirlos. Hay ya herramientas para poder estudiarlos. Y es una parte que estaría muy interesante incluir en la dinámica del bosque. Totalmente de acuerdo. Y pues acérquense al laboratorio de líquenes para cualquier duda, curiosidad o incluso terapia ocupacional. Hay mucho que hacer. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho y aquí seguimos.